bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Arrancando este programa especial día martes, y ustedes recuerdan que todos los martes hasta las PASO serán programas especiales. Exactamente, comenzamos en este día martes, segunda emisión especial que estamos aquí desde este programa de la ciudad, como habitualmente los acompañamos cada mediodía. Y hoy con candidatos que han venido a visitarnos y a contarnos sus propuestas. Exactamente, candidatos que no tienen paso, ¿por qué? Porque hay una sola línea, por lo tanto vamos a charlar con ellos un poco más distendidos si se quiere, pero vamos a hablar de los mismos temas que hablábamos con la gente del debate. Tiempo de presentar a nuestros compañeros del Eco Multimedios. Exactamente, vamos a arrancar con Paola Celaya, periodista de la 104.1. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. ¿Cómo están, Cecilia, Claudio? Bueno, aquí con ganas de conocer más acerca de estos candidatos. Muy bien. Bueno, y Andrea Martínez Villada, del diario El Eco, que nos vuelve a visitar. Andrea. Nuevamente, aquí para compartir con ustedes este programa. Bueno, y lo tenemos al periodista Juan Bartalay, que va a estar contándonos acerca del movimiento de las redes sociales. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Cecilia y Claudio? Bueno, acá estamos para traer los mensajes que manda la gente a los precandidatos. Buenísimo, que lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de Twitter. Recordemos que a través del Facebook lo pueden hacer a través de Eco TV Tandil o a través del Facebook de la fanpage del diario El Eco. ¿Sí? Bien, y si no, los mensajes de texto que habilitamos como el martes pasado, sí. Las dos vías de comunicación, el mensaje de texto enviado al 5588 poniendo la ciudad todos juntos, dejan un espacio, ahí van a hacer el comentario o la pregunta que deseen, y también habilitamos la línea Tandil. Dejan un espacio y ahí envían su comentario. Lo que quieran va a ser un gusto. La intención de estos programas es que usted conozca a los candidatos, en definitiva, que conozca a quienes va a votar usted en las PASO. Vamos a presentarlos a ellos y ya después dejaremos que los periodistas comiencen a hacer las preguntas. El primer tema tiene que ver con planificación urbana, uso del suelo en la ciudad. Sobre estos temas serán las primeras preguntas. Pero saludemos ahora, que ya están ahí en cámara, a los candidatos que nos acompañan. Exactamente, Oscar Martens, precandidato a intendente aquí por Igualdad y Decencia. Susana Suffredini, precandidata a primer concejal, Igualdad y Decencia, del Frente Progresista. Y Graciela Domínguez, precandidata en tercer lugar, también a concejal, de este espacio Igualdad y Decencia. Bueno, bienvenidos a todos, Esperemos gracias. Que se sientan cómodos y vamos a charlar un poquito de las propuestas. Pero para eso, como decíamos, tenemos a, además de nosotros, periodistas del Eco Multimedios, que vamos a hablar en principio de planificación urbana y suelo en la ciudad. Uno de los temas que más se plantea como dificultades por estas horas aquí en Tandil. Exactamente. La gente, hemos tratado de ir poniendo temas centrales de nuestra ciudad que la gente pide y está reclamando. Bueno, no sé, Paola, ¿querés comenzar? Empezamos de lo general a lo particular. Bueno, yo tenía en realidad una pregunta que tiene un poco que ver con esto, pero respecto del suelo y respecto de el derecho a la vivienda también. Que ustedes desde este espacio progresista, ¿cómo harían que prevalezca justamente el derecho de la vivienda de las personas por sobre lo que tiene que ver el negocio inmobiliario que se vive actualmente? Bien, te contesto. En realidad nuestra propuesta es que desde el municipio se trabaje, cosa que no se ha hecho en todo este periodo, en los últimos 12 años y anterior tampoco, se trabaje fuertemente en pensar en la primera vivienda. ¿De qué manera ser más eficiente? Hay muchos municipios, puedo poner el caso de Olavarría, que ha trabajado mucho y ha construido. El municipio recién ahora, y a través del Procrear, que es una buena propuesta para sectores de clase media que tienen un recibo en blanco y demás, ha empezado a rescatar suelo urbano. El municipio no trabajó en el rescate del suelo urbano. Ahí, para mí, el municipio durmió hasta el mediodía. No es que los demás se adelantaron, sino que se quedó con esa problemática. Cuando genere suelo urbano, la forma de construir y de hacer la vivienda, no hay absolutamente nada más barato que hacerla por construcción, por administración municipal. Eso es lo que han demostrado otros municipios, lo han hecho con mucha eficiencia y puedo citar varios, Lobería, Olavarría, Dorrego, varios municipios han construido vivienda por el sistema de administración municipal. Ha sido muy barato y han podido ir dando satisfacciones. Los planes nacionales han sido un fracaso.
tenemos acá en Tandil el plan federal y demás, viviendas que no se terminaron, muy ineficientes, costosas, caras. Creo que el municipio tiene eso y por otro lado genera una cantidad enorme de fuentes de trabajo que se han perdido y no se han desarrollado por no tener una política activa, concreta, de llevar a cabo las viviendas. Susana, ¿querés agregar algo de esto? Vos sos una persona que ha trabajado mucho también en esto, en tu militancia. Sí, no, más o menos es la propuesta que enunció Oscar, este tema de la administración municipal para la construcción de barrios, que el único que se ha llevado a cabo acá en los últimos años es el 30 años de democracia. Y mientras que los planes nacionales, generalmente, dado que justamente son nacionales y la supervisión es más difícil, terminan generando viviendas de poca calidad a altos precios. El hecho de que la gestión sea municipal sirve para tener el ojo cerca de donde se está tramitando y se está construyendo, y eso genera, redunda en más eficiencia y en más control. Bien. ¿Andrea? No, para las precandidatas a concejales, consultarles cómo analizan el debate que se ha generado en este último tiempo en el Consejo Deliberante respecto a este tema, la planificación urbana, y si consideran, al igual que los precandidatos del Frente Renovador, que es un tema pendiente la modificación, actualización del PDT, del Plan de Desarrollo Territorial en la ciudad. Si me dejás que haga un pequeño anticipo, ¿puede ser? No le monopolice a las candidatas. Después le dejo todo el señor precandidato. No, porque lo que ocurre es que yo fui, digamos, en noviembre, antes de terminar mi mandato en el 2005, yo fui una de las personas que votó el plan de ordenamiento territorial. Simplemente eso te quería decir. Y yo creo que es un plan bien orientado al que debe ir actualizándose, nada más. Con respecto a eso, al plan de ordenamiento territorial. Creo que fue un excelente plan. Tandil venía desarrollándose con alguna dificultad y a partir de ahí cambió. Es un muy buen proyecto del plan de ordenamiento territorial, creo que le dio, de hecho, que venían cosas con antecedentes, digamos, que subdivisiones y demás, que bueno, después hubo que resolver con el tiempo. Graciela o Susana, disculpe. Sí. Bueno, yo estoy participando de la asamblea Barrio La Estación, donde estamos trabajando por un área de protección histórica ahí, y justamente tuvimos entrevistas con el señor intendente y él plantea que es preferible seguir extendiendo los servicios y seguir profundizando los servicios en el área urbana, mientras que lo que nosotros proponemos desde esta asamblea es extender los servicios a otros lados y llevar los barrios para otros lados. Es decir, justamente contribuir a la descentralización de la concentración de población. No sé si se entiende la respuesta. Es decir, por ahí que tendríamos esta contribución para hacer desde este espacio progresista, digamos. Es mucho más fácil, por ejemplo, el área que está entre Villa Aguirre y la rural, extender, donde ahí ya ahí no sería tan difícil llevar servicios, extender para ahí la urbanización y no profundizarla en las zonas donde ya está concentrada, que genera temas de tránsito, concentración, problemas de convivencia, estacionamiento, bueno, todo lo que ya conocemos a partir de vivir acá en Tandil la mayoría de los tandilenses. Graciela, no sé si querés agregar algo. Sí, quería agregar que, por otra parte, Tandil ha crecido muchísimo en estos últimos años, realmente supera cualquier expectativa, y lo digo yo también, como yo soy de Buenos Aires también, hace 5 años vivo acá, y creo que además de la construcción de otros barrios, habría que mejorar la accesibilidad a barrios que ya están, extender las colectoras, descentrar para que no todo se concentre en el Tandil, que ya está casi colapsado, diría yo, en la parte más allá, incluso de las 4 avenidas. Uh-huh. Yo mejoraría también la accesibilidad, me parece que sí. Tandil debe crear, digamos, este gobierno hizo muchos espacios circulatorios en la ciudad. Hay una confusión también. Se cree que este gobierno, el gobierno del doctor Lungi, que trabajó muy bien los paseos, que trabajó muy bien, cosa que no discutimos, que está bárbaro, pero no ha creado espacios verdes de uso comunitario. Hay un error en eso. Los espacios que Lungi creó son espacios circulatorios. Las banquinas no son espacios verdes de uso comunitario. Ustedes fíjense, sobre todo en la poligonal, y para eso tenemos una propuesta concreta, en la poligonal de las 3 rutas, donde se desactivaron las canteras y demás, toda esa zona se debe avanzar, porque el municipio tiene más de 40 hectáreas ahí que le pertenecen por la superficie de las calles. Y se debe avanzar, nosotros lo planteamos en nuestro programa, se debe avanzar sobre ese territorio creando más espacio verde de uso comunitario.
porque esta compactación que tiene la planta urbana de Tandil, donde antes vivían 200 habitantes por manzana y hoy viven 800, genera la necesidad de recreación, genera que las mascotas, que antes vivíamos, vivía esa cantidad de gente y nadie tenía mascota, hoy tiene mascota, genera que esos espacios verdes de uso comunitario van a ser imprescindibles, sobre todo porque se habla mucho, y me parece bárbaro que se hable, del Tandil del Bicentenario. El Tandil del Bicentenario, nosotros tenemos esa propuesta, creo que es una necesidad imperiosa. Oscar, te interrumpo para utilizar un poquito el tiempo. Le quiero preguntar a las chicas si por ahí sobre esto quieren repreguntar algo que no haya quedado claro, si no después ya nos vamos a la pausa y tomamos otro tema. Acerca de la expansión de Tandil, ¿no? Que está creciendo, como bien decía también las chicas recién. ¿Ustedes qué plantean? ¿El crecimiento de Tandil hacia dónde propondrían? ¿El crecimiento de Tandil tiene a ellos? A cualquiera de los tres. No, el crecimiento de Tandil tiene en el plan un desarrollo territorial, residencial, hacia un determinado sector, que es la zona norte y noreste, como planteaba, inclusive como planteaba con acierto Susana, en la zona rural, que bien lo dijo Villaguirre, y la zona norte de la ciudad. Está en el plan, residencialmente está ahí, y bueno, por supuesto, lo que se dio también estaba en el plan, que se compactara más la planta urbana, las cuatro avenidas. Uh-huh. También se dio porque eso se amplió la densidad para que viva más gente en eso. Es de profeso, el plan lo planteó. Lo que pasa es que hay que acompañarlo con el espacio, por eso decía. Pero el desarrollo tiene que darse en ese sector. Bien, vamos a dejar este tema acá. Seguimos con otro tema, que es fondo educativo, en el próximo bloque. Tema que ha generado muchas polémicas. Recordándole que los temas que estamos planteando han surgido de las inquietudes que hemos relevado a partir de los mensajes de los oyentes, de los televidentes, de los lectores en todos los medios del Eco Multimedios. De ahí salieron estos temas. No es debate, señora, señor, no es debate porque son del mismo partido. Están con nosotros Oscar Marten, Susana Suffredini, Graciela Domínguez, de Progresistas, Igualdad y Decencia. Paso por Cecilia, paso por Juan, para ver cómo están el tema de las redes sociales y recordar fundamentalmente las vías de comunicación, chicos. Exactamente. Bueno, la gente que ya va mandando mensajitos de texto al 5588, recuerden que habilitamos las dos vías. La Ciudad Todos Juntos, dejan un espacio, ahí escriben su comentario. Y también Tandil Espacio, nos dejan su comentario. ¿Y el hashtag? Muy bien, recordamos el hashtag, que es Voto Tandil, numeral Voto Tandil, y a través de Facebook con el eco de Tandil. Bien, ya van llegando mensajes, vamos a ir abriendo los mensajes. Felicitamos a los precandidatos, todos son excelentes personas. Otro mensaje, bueno, nos dice, son muy buenas personas, pero le falta un poquito más de claridad en las ideas. Bueno, la gente que va mandando a favor y no tanto, leemos, como decimos siempre, todos los mensajes que vengan con respeto, todos con respeto. ¿Qué más dice? Otro de los tantos mensajes que llega es muy buena la oportunidad que le dan a todos los espacios políticos para expresar su punto de vista, digamos. Bien. Nosotros nos vamos a una pausa. Sigan comunicándose, aprovechen a hacer preguntas que tenemos aquí a los precandidatos aquí en la ciudad. Hacemos la pausa, ya venimos. Apagar el pasado, reiniciar el presente y quedarte como estamos, o encender y cambiar. Elegí trabajo, salud, seguridad, educación. Elegí futuro. Elegí Raúl Escudero, intendente. El cambio justo. Agrupación Cambio Justicialista. Corriente Renovadora. Vote lista 138B. Distintos e iguales.
Electromundo, la mayor variedad de controles remotos para TV y DVD. Reparación y venta con garantía. Soportes para televisores LCD y LED. Venta de luces y sonidos para DJs. Instrumentos eléctricos. Electrónica en general. España 960. Electromundo, poniendo pila a tu vida. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. En materia de salud pública, estoy convencido que cambió para bien. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos estos llamados hospitales intermedios, que en Brasil son los UPA 24 horas. ¿Cuál ha sido el criterio? Resolver el 97% de las consultas sin tener que ir a los hospitales tradicionales de alta complejidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Complementar nuestro mandato con 11 unidades de pronta atención más, que las tenemos previstas en el presupuesto, y yo se los agradezco. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Vivilo como quieras, nosotros te ayudamos siempre. Bucela Hogar, 9 de julio 130. Detrás de una casa de procrear hay mucho más que una casa de procrear. Hay crédito, trabajo, consumo y millones de familias que viven en una Argentina mejor. Procrear cumple 3 años. Procrear cumple. Más información en procrear.anses.gov.ar. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Especial todos los martes, los estamos dedicando a conocer los candidatos por los cuales usted va a tener que votar en las PASO, pero en este caso el espacio Progresistas no van a las PASO porque hubo un acuerdo previo, así que cuéntenme primero, Oscar, cuéntenme cuál fue el arreglo que se hizo entre vuestro partido y el GEN. Graciela, dale. Solo contesto yo. Sí. Bueno, está bien. En realidad esto surgió como, somos dos partidos de chicos minoritarios, digamos, pero con la misma ideología. Correcto. Somos progresistas, que es una palabra bastante bastardeada hoy en día, que une en realidad los conceptos de la política y la ética, digo yo. Nosotros no hacemos política, sino que hacemos polética. Ajá. Entonces, básicamente, para no entorpecer estas elecciones, decidimos acordar. Perfecto. Decidimos acordar como... nuestra ideología es la misma, pero pertenecemos a distintos espacios, pero la ideología es la misma. Correcto. Tenemos la misma manera de trabajar, pensamos el país de la misma manera, entonces decidimos acordar, así. Bien. Democráticamente acordamos. Ahí está la explicación por qué no van a las PASO, ¿eh?
Andrea Martínez Villada, bueno, el tema tiene que ver con el fondo educativo. La pregunta básicamente es esta, Andrea. ¿Qué uso hay que darle de progresistas al fondo educativo de aquí en más? Bueno, esta me toca a mí por trabajar en educación desde hace unos 25 años. He estado en varias escuelas, principalmente en la técnica 2 y en la secundaria 2 de Villa Italia, ahora estoy en Gardey. Y la problemática es siempre la misma. El dinero y la ayuda llega cuando, para la calefacción, cuando empezó el invierno. Para reparar los techos, cuando empiezan las clases. Es decir, desde Progresistas estamos proponiendo la utilización de un fondo económico que ya lo debiera prever el municipio, que después se devuelva cuando se hacen las reparaciones, cuando viene el dinero de la provincia. Es decir, trabajar con prevención para el fondo educativo. No puede ser que haya escuelas sin clases porque no hay calefacción, cuando podemos arreglarla en enero cuando las escuelas están cerradas. Y sabemos, digo, desde la experiencia me indica que en enero no se trabaja en las escuelas, porque el consejo está de vacaciones, porque los docentes estamos de vacaciones y qué sé yo, pero no hay reparaciones en las escuelas. Y después pasan estas cosas, las goteras de los techos. Yo en un salón estuve dando clases hasta hace poquito con un fuentón en el medio del aula. Y es una cosa corriente, no es que me pasó a mí sola. Para esto nosotros decimos que tendría que existir un fondo económico que tenga el municipio, hacer todas estas reparaciones o hacer también la prevención de los edificios, y después cuando viene la partida provincial se reintegra. Es decir, la única vez que habría que hacer la erogación o la disposición de estos fondos sería el inicio, porque después ya contaríamos con ese fondo, es decir, se asistiría como una especie de cadena. Y después, bueno, sabemos que en las escuelas faltan aulas, que faltan baños, que los patios no son los adecuados. La provincia exige un plan de prevención de riesgos para los edificios, pero después los propios edificios no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Las escuelas que tienen talleres no tienen siempre la infraestructura adecuada. Es decir, es infinita, creo, la cantidad de necesidades a solucionar con el fondo educativo. Bien, Susana, déjame, no sé si queda, Paola, alguna pregunta o repregunta sobre este tema. Yo quiero saber qué propuesta tienen como partido para fortalecer la educación pública más allá de la infraestructura, desde lo que tiene que ver con el contenido. Sí, sobre todo queremos, nosotros tenemos la propuesta de trabajar, que ya se ha hecho en Rosario, con el tema de la inclusión. Sabemos que a partir del año 2010 la escuela secundaria es obligatoria, lo que determina que muchos más chicos están en la escuela. Pero esto ha redundado en que, como hay una serie de chicos con problemáticas diferentes, con intereses diferentes, la escuela pública termina expulsando chicos que van a parar a la educación privada. Los padres terminan haciendo un esfuerzo sobrehumano muchas veces para poder pagar un derecho que el Estado debe pagar, debe hacerse cargo, según entendemos desde este espacio Progresistas. En Rosario hay un plan muy interesante donde es el Estado municipal el que acompaña la inclusión. Es decir, no son las maestras o los preceptores los que se ocupan de los chicos, sino que hay que personal desde el municipio, el que va a buscar al chico porque no viene, el que se ocupa de llevarlo al hospital si está enfermo, de verificar su situación familiar, cosa que ahora recae en la escuela. Entonces la escuela se termina ocupando de dar de comer, a veces de llevar a la salita o al hospital al chico porque está enfermo, porque le duele la cabeza, porque no sabemos si comió, de ver si se bañó o lo que fuera cuando son más chiquitos. Y lo último que hace la escuela pública es educar. Y ahí es donde estamos fallando. Todos sabemos la falta de comprensión de textos, la falta de las operaciones básicas cuando se trata de evaluar un chico que está por terminar la secundaria. Susana, sé que da para mucho más. Los tiempos, como siempre, son escuetos. Cecilia, hay una pregunta que no sé si es sobre este tema o si sí, es otro tema. Justamente es sobre este tema. Soy directora de una escuela primaria y me consta que el municipio ayuda con los comedores escolares, ayuda con el mantenimiento del transporte escolar, cosa que le corresponde a la provincia. Es verdad, es verdad. Muchas veces el municipio sale a socorrer la emergencia, es decir, o del comedor o del transporte. Pero lo que proponemos es que esto sea institucionalizado. Bien. Es decir, que ya exista, que el municipio se hace cargo y después cuando viene el fondo provincial
Es decir, sería institucionalizar esta situación que de hecho muchas veces se ha dado. En el próximo bloque, dame un minutito, Oscar. En el próximo bloque tenemos que hablar de ordenamiento de tránsito y vialidad urbana, pero ahí creo que hay más mensajes que han llegado. Nos siguen llegando más mensajes. Uh-huh. Un mensaje con una pregunta del tema que viene en el próximo bloque. La hacemos. La dejamos planteada. Bien. Recordamos que la vía para comunicarse con los candidatos son a través del Twitter, el Eco de Tandil, y a través del hashtag Voto Tandil, y en Facebook con el Eco de Tandil. Bien. Vamos a plantearla. Sí. Lela. ¿Ahora? Bien. Sí. Adriana de Tandil, @Adriana de Tandil, nos escribe que si tienen algún plan para sacar los camiones de la planta urbana. Lo plantearemos en el próximo bloque, como bien lo dijimos. Sí, y están llegando muchos mensajes con respecto al tema docente, muchos de acuerdo con lo que está planteando. Los docentes terminamos siendo gente que trabaja para contener a los niños y nos olvidamos de la tarea educativa porque somos como padres dentro de la institución. Bueno, esto es un poco resumido a la cantidad de mensajes que están llegando con respecto al tema educativo. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a la pausa. En el próximo bloque seguimos hablando de diferentes temas, temas que han sido planteados por ustedes mismos a lo largo de la semana. Pausa, ya venimos. A la ciudad, el espectáculo más ovacionado de la Argentina. Directamente de Buenos Aires, el espectacular Circo Merlín. Más de 20 artistas internacionales y para los chicos, todos los personajes de la tele. Un show imperdible. Ya salió la gran rifa de ATAD, Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado. Grandes sorteos semanales y mensuales. Juega a 3 y 4 cifras. Autos 0 kilómetros, electrodomésticos, motos, cruceros y hasta una casa americana. También el Super Contado, un premio de 100.000 pesos. Gran rifa de ATAD. Colabore y ayude a construir un nuevo edificio. Policía local de la provincia quiere decir la policía que está cerca. No están solos. El gobierno los entrena, les da una obra social, un salario, una educación y un futuro. Ustedes son 18.000 jóvenes que con entusiasmo se unirán a los 10.000 policías de la provincia que egresaron en noviembre del año pasado. Porque la victoria es que pase el patrullero antes que el delito, para que el delito en definitiva no pase. Avancemos afianzando todo lo que se hizo. Avancemos haciendo todo lo que falta. Siempre a favor. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. MG. Tramitamos certificado de antecedentes penales en el registro de reincidencia en Capital Federal. MG. Estamos donde usted quiere llegar. 4 de abril 646. Teléfono 44-61-44. Ponemos en marcha el nuevo sistema único de movilidad ordenada, con una única tarjeta. Más comodidad, más seguridad, más accesibilidad. Nuevas tecnologías para vivir mejor. Estacionamiento medido. Boleto electrónico para el transporte público de pasajeros. Alquiler de bicicletas urbanas. Sistema único de movilidad ordenada. A vos
que te gusta ahorrar como a mí, te cuento algo bueno. Con Plena Salud de Tarjeta Clipper pagás 25% menos, más 3 cuotas sin interés y la vacuna antigripal. Realizando tu compra en las farmacias adheridas, te bonificamos el costo de aplicación. Plena Salud, un producto de Tarjeta Clipper. Informate en Paz 767. El Eco Multimedios, líder en medios masivos de comunicación, y Región 20, líder en compra y venta online, se unen para formar Ecorregión. Ecorregión, clasificados. El Eco más Región 20. Compra y vende mejor desde tu casa. Llama al 154-32-9858. Publica artículos, fotos y descripción. Vende en la tele y en la web. Ecorregión. Seguimos en este programa especial donde estamos conociendo a los candidatos que usted va a tener que votar en las PASO. Tenemos gente del socialismo y del GEM que se han unido con la misma ideología para justamente no tener PASO. Y como piensan igual, dijeron vamos a ahorrarnos las PASO y fueron juntos. Es por eso que estamos con Oscar Martens, quien es precandidato a intendente, con Susana Suffredini, precandidata a primer concejal, y Graciela Domínguez, precandidata a tercer concejal. Martens, había quedado un tema del bloque anterior, le pido síntesis de lo que me quería decir. Sí, muy breve, lo que deberemos, si bien se planteó la infraestructura, pero también hay que hablar de los edificios. El gobernador, a la vez candidato a presidente, hace 4 años que no inicia una escuela en la provincia de Buenos Aires. No debemos dejar pasar de largo eso, porque realmente si esa es la importancia que le va a dar la educación en el futuro gobierno, debemos por lo menos pensarlo. Solamente bien. Eso. Paola Celaya. Bueno, quería preguntarles, Oscar, si consideran que el sistema Sumo que se ha implementado aquí en la ciudad o se sigue implementando es útil, o consideran, como algunos dicen también, que se usa como un mero instrumento de recaudación. No, creo que es prematuro juzgarlo, creo que está bien. Yo estoy de acuerdo, o sea, lo hemos charlado con los compañeros en los dos partidos, y realmente creemos que hay que darle una oportunidad de que se desarrolle. Y bueno, por supuesto, ya había, digamos, un sistema de tránsito medido en el centro. Creo que no debe ampliarse, ya es suficiente. No debe ampliarse, que los que la planta medida, digamos, la superficie medida no debe ampliarse, pero creo que hay que darle una oportunidad a que esto se desarrolle y se vea, se pueda ir corrigiendo con el tiempo. Bien, estamos hablando de ordenamiento de tránsito y vialidad urbana, Andrea. No, otra de las preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con los accidentes viales que están ocurriendo y se están registrando en la ciudad. Y si bien el municipio local ha demostrado cierto interés respecto a esto, concientizando y demás, ¿cómo analizan o qué propuestas tienen ustedes respecto al control urbano vehicular? Sí, bueno, creo que una de las cosas que hace muchos años se viene luchando, y recuerdo en mi época de concejal, ya se hablaba de la playa de camiones, ya se hablaba. Creo que tenemos que ir desalentando rápidamente el tránsito de camiones en la ciudad, cosa que de a poco se va dando, las mismas empresas ya se van trasladando hacia afuera, algunas han movido su planta, las empresas de transporte, y creo que tenemos que trabajar sobre eso, sobre todo con los camiones. Y después creo, también me gusta reconocerle al municipio las cosas que hace bien, porque no está en mi gen político criticar lo que está bien hecho. Creo que le trabaja muy bien el municipio, la prevención, lo que trabaja. Lamentablemente los accidentes se dan porque hay también la ciudadanía tiene que entender que debe cumplir con las normas, y que el pedido de casco, el pedido de medidas de seguridad y demás, creo que en alguna medida estará evitando muertes o accidentes graves que nunca se pueden saber, porque es un cálculo, digamos, que no se puede hacer, pero fáctico, ¿no?, hacerlo. Pero creo que hay un buen trabajo con respecto a eso y habría que continuarlo. Lo que está bien es que continuarlo, no plantea otras cosas. Creo que tiene que ser una medida permanente, concientización, seguir educando a los chicos en las escuelas y trabajar mucho el tema tránsito, porque también es cierto que Tandil es una ciudad que tiene más habitantes, más autos por habitante. Además, más allá de eso, ¿no?, de
problemática cultural que Oscar mencionaste. Sí. ¿Crees que desde el Ejecutivo se debe incorporar mayor cantidad de personal para realizar los controles vehiculares? Porque la gente se queja de la falta de recurso humano, tal vez, en los controles en las calles. En el crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí, es probable que el municipio pueda, pero por ahí no tiene que agrandar la planta de personal. Puede, digamos, pasar gente a ese área tranquilamente, porque la planta de personal es numerosa, es suficiente y debería ir perfeccionando y trabajando. Es una tarea difícil y la trabajo de inspección. Hay que ir, digamos, formando el empleado público permanente. No es solamente un tema del tránsito, creo que hay otras áreas que también se deben ir reformando. Y yo creo que en una de las cosas que si bien no responde directamente a tu pregunta, pero en alguna medida lo hace, es que hay que ir con un trabajo de formación mucho más efectivo sobre el empleado público para que sea más eficiente. La gente, Tandil recauda mucho, es costoso vivir en Tandil y debe perfeccionar ese tema. Y que en el tránsito creo que debe hacer eso y posiblemente, no tengo la seguridad, pero creo que debe hacer falta, dado la superficie que crece en la planta urbana. Bien. Sí, bueno, el tema del tránsito también es otro de los ejes que levanta mucha polémica. Por un lado, lo felicitan Oscar por reconocer las cosas buenas que ha hecho el municipio. La gente lo valora mucho. Y por otro lado, también preguntan, bueno, está bien que se controle en el centro, pero ¿qué pasa con las avenidas, con el dique, con la subida al parque, las motos que andan de a dos o tres personas sin casco y nadie controla absolutamente nada? Por otro lado, otra pregunta que había quedado planteada. Tomamos la pregunta que había quedado planteada en el bloque anterior, que dice que si tienen algún plan sobre los camiones de la planta urbana. Sí, sí. Yo creo que primero tiene que establecerse la plaza de estacionamiento fuera de la planta urbana. Y segundo, va a haber que establecer también una red de por lo menos que las empresas, sobre todo de transporte y otras más, ya empiecen a transportar todos con vehículos livianos al centro. Hoy se establecen en los negocios que tienen los hiper, los que más generalmente lo hacen por una cuestión de comodidad y necesidad, bajando la mercadería de noche. Bueno, eso realmente con el tiempo tendrá que desaparecer aún de noche para transformarse en una escala que pase a vehículos más livianos, vehículos, tengo que decir una marca porque no recuerdo otro, pero tipo rodeo, tipo de 4 o 5 mil kilos que puedan transportar la mercadería. Esa red tampoco está, o sea que hay que ir trabajando en esa red de vehículos más livianos para poder transportar la mercadería al centro, porque es mucho lo que se mueve en mercadería. Bien, vamos a hablar del último de los temas que nos toca hablar a continuación, y este tema tiene que ver con políticas de seguridad, uno de los temas que más preocupación genera y que lo vemos precisamente a partir de lo que nosotros recibimos aquí en el Eco Multimedios. Oscar, o a las candidatas, brevemente, política de seguridad desde el municipio, atento a que es una responsabilidad de la provincia según está establecido, pero ¿qué creen ustedes que se puede hacer desde el Ejecutivo local? Mira, bueno, primero que creo que cualquiera de los que seamos candidatos a intendente y de la fuerza que nos representan, tenemos que hacer los mayores esfuerzos por la protección de la seguridad de los ciudadanos, primero y principal, como además otras cosas. Nosotros planteamos también que tienen que ver con esto, las fuentes de trabajo a través de tres o cuatro proyectos que no me da el tiempo para decirlo, pero tienen que ver también con la seguridad. Creo que hay que trabajar sobre un observatorio que trabaje bien específicamente sobre el delito. Trabajar sobre el delito, trabajar con los intelectuales del delito, porque en realidad muchas veces la periferia y el hombre que lo ejecuta o el chico que lo ejecuta en muchos casos es una persona que responde a una organización de otras personas. Creo que a veces la sociedad y nosotros, y yo particularmente que ocupé un cargo, naturalizamos determinadas cosas, naturalizamos, digamos que esa duda que tenemos siempre de la policía con el delito, de las organizaciones que nos hacen dudar mucho de si confiamos plenamente en la policía o si hay que hacer un control. O sea, es tremendo decir esto, pero realmente pasa. Las energías no se pueden ir en controlar la policía. Y por otra parte, como tema final de lo que me parece que es la política de seguridad, es un tema de Estado. Y me pareció, por ejemplo, por tomar un último ejemplo, bochornoso, me dio vergüenza ajena cuando vi todo el tema politizado con el famoso destacamento de Tunita, que fue una vergüenza, fue una falta de coordinación, una falta de juntarse todos
los, todos, Consejo Deliberante, con todas las fuerzas políticas, el intendente, que hubiera llamado a los demás partidos, a todo el mundo, porque la cuestión de seguridad es un tema de Estado, es una sola, no se debe politizar el tema jamás, porque es un error y es una preocupación sumamente grave de la gente de Tandil. Se pueden hacer muchas cosas, pero creo que hay que enfocar el observatorio y trabajar con la reinserción de quien sale y trabajar e invertir mucho tiempo y dinero en la reinserción para que no se repitan las cosas. Mucho control, dinero y después en la prevención con mucha más fuente de trabajo y con, digamos, seguir y observar perfectamente quiénes pueden ir incursionando en el delito. Nos falta tiempo, tendríamos que indagar ahí a ver si esos fondos tienen que salir también del Estado local o tienen que venir del ámbito provincial. ¿Había quedado alguna pregunta por ahí sobre este tema? Bueno, justamente de algo de lo que estuvo recién hablando Oscar, la gente dice, no es para generalizar, pero ¿qué piensa del tema de la connivencia de la policía con la delincuencia? Y por otro lado le preguntan si está de acuerdo con la policía municipal. ¿Podemos responder eso puntualmente? Sí, lo respondo yo porque, bueno, ese tema creo que hoy digo que lo ha naturalizado por ahí la sociedad, pero es común y bueno, los que tenemos unos años más de ver siempre esa cobertura que la policía hacía con la prostitución, con el juego. Ninguna de esas cosas ha desaparecido en su totalidad. Se ha trabajado mucho sobre la trata y demás. Pero siempre tenemos y existen las dudas, las sospechas, la desconfianza. Y realmente la policía, las energías que se ponen en eso, hacen que uno, digamos, pierda efectividad en el tema. Yo creo que la policía tiene que ganar muy bien, pero no tiene que tener ningún negocio paralelo, al menos si me toca gobernar esta ciudad, es algo que prometo que lo puedo hacer. Y además, una de las cosas también más importantes es que los que pedimos igualdad y decencia, o que sobre todo por la decencia, tenemos que tener la tranquilidad de no haber estado en connivencia jamás y tener las manos totalmente libres para tomar las decisiones que haya que tomar y el coraje también para hacerlo sobre los temas de la policía. No son fáciles, pero creo que se debe poner el foco una vez más en ese tema. No estoy seguro de que no haya connivencia. No, tengo la duda. Bien, queda respondida las preguntas y a ver, Juan. Y otro de los mensajes que ha llegado a través del hashtag Voto Tandil es muy buenas ideas y los proyectos, pero quisiera saber qué hizo y hace el partido por la ciudad. Bien, cortito les pido esta respuesta porque ya los tenemos que despedir. Bueno, no es muy fácil, digamos, llevar a cabo propuestas cuando no sos gobierno. El Partido Socialista tuvo concejales hace mucho tiempo, pero son los que impulsaron la idea de la usina popular, que duplicó el número de medidores en las casas de los tandilenses, o sea que, bueno, me parece que con ese ejemplo es suficiente. Integrantes de en ese momento era otro partido, pero de quienes ahora conforman el GEN, son los que impulsaron el proyecto que llevó adelante la creación de la Universidad de Tandil, así que bueno, creo que con este ejemplo sí, en la actualidad, por ahí te dicen, ¿no? Pero en la actualidad los partidos están abiertos. Nuestro partido pone la mesa todos los miércoles, hay debate, hay mucha gente muy altruista, mucha gente joven, muy participativa, y realmente tarde o temprano el socialismo y el GEN unidos van a ser gobierno en la ciudad. No sé si con este frente, con este esquema o ampliado, pero vamos a ser gobierno en la ciudad. Entonces, Bien. La gente se está preparando para eso. Así que eso hacemos por la sociedad, eso hacemos por participar. Y bueno, nos formamos. No tenemos, tenemos sí pequeños funcionamientos. Hay talleres de dibujo, funcionan. Había un taller de, ¿cómo era el que de Marín? No recuerdo el nombre. Había un taller también de oratoria. O sea, trabajamos, ¿de qué era? De literatura. Tuvimos talleres. Hacemos lo que podemos en espacios reducidos porque nuestros locales son pequeños. Bien. Yo les tengo que agradecer la participación. Ojalá, insisto, esto sirva para que todos podamos conocer un poco más a nuestros candidatos. Así que muchísimas gracias, Oscar Martens. Quiero agregar una cosa. Sí, decime, brevemente, gracias. No, quiero que la gente sepa que el GEN, el partido al que pertenezco, está representado a nivel nacional por Margarita Stolbizer, a nivel provincial por Jaime Linares y Juan Carlos Pugliese. Y a nivel local, bueno, pero
y el Partido del Socialismo por Wiener a nivel nacional. Correcto. Y por el vicepresidente Margarita Stolbizer, que no lo conocen casi nadie, pero que tiene una foja impecable, que es Miguel Ángel Olaviaga, que es un sindicalista cordobés, que tiene un nombre difícil, por eso entre Stolbizer y Olaviaga realmente complicado recordarlo, pero son gente con una foja impecable, con una trayectoria impecable, que resisten cualquier archivo, y como digo yo, que hacen política y no política, ¿sí? Gracias, Graciela Domínguez, precandidata a tercer concejal. Muchas gracias, Susana Suffredini, candidata a primer concejal. Y gracias, Oscar, también. ¿Puedo reiterar el Facebook? O sea, rápidamente. Perfecto. Bueno, es Prefiero Martens, mayúscula la P, mayúscula la M, Prefiero Martens. Así le pedimos que a la gente busque en el Facebook nuestro las propuestas, en la página. Muchas gracias. Gracias. Me voy a ir con Cecilia y con Juan antes de despedirnos. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Cecilia y Juan, antes del final, en el próximo bloque ya estamos con gente de otro partido. Exactamente, para cerrar este mensaje para el señor Martens. Tenemos un mensaje que dice que muy buenos principios tiene el señor Martens y eso es muy bueno para un político. Muy bien. Nos vamos a la pausa, quédate, seguimos conociendo a nuestros precandidatos. Ya venimos. We'll be right back.